Son las 10:33. Le informo que Sonora aprovechará su potencial turístico. El gobierno estatal continúa posicionando al estado como uno de los mejores destinos para eventos o para vacacionar. Escuchemos. El sector turístico tiene un potencial extraordinario para Sonora y por eso el gobierno está impulsando varios proyectos para aumentar su crecimiento. De acuerdo con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, actualmente el sector turismo representa el 7% del PIB del estado, pero puede crecer más porque tiene litorales, son frontera con el mercado de mayor poder adquisitivo en el mundo, entre otras características. En materia turística es elevar el impacto de la actividad turística en el PIB. En ese momento está en el 7%, pero nuestro estado tiene un potencial extraordinario y estimamos que puede representar el 20% de la actividad económica del estado. En entrevista con Imagen, en el marco del Tianguis Turístico 2023, el gobernador comentó que tienen varios proyectos con relación a la conectividad del estado que pueden impulsar el turismo. Por ejemplo, tienen 6 puertos fronterizos con Estados Unidos en los que se está trabajando su modernización, así como una red carretera que va a vincular a Chihuahua con el puerto de Guaymas y que va a acercar a los turistas a las playas centrales de Sonora. Con estas acciones estimamos que vamos a ir avanzando poco a poco en el incremento de la actividad turística en nuestro estado. El gobernador consideró que no solo tienen oportunidades en materia turística, ya que en su opinión el reto fundamental de Sonora tiene que ver con recuperar la posición que históricamente tuvo entre los estados fronterizos y a nivel nacional. Para lograrlo, puede aprovechar tendencias como el nearshoring. De hecho, reveló que actualmente tienen más de 25 proyectos con empresas que tienen interés en establecerse en el estado. Y obviamente el plan Sonora, que pone a nuestro estado a la vanguardia en la generación de energías limpias, abre una posibilidad vinculada con la electromovilidad, fabricación de baterías, fabricación de autos eléctricos. Para Imagen, Aura Hernández y Miriam Paredes.